Y el director provincial del Ministerio de Agricultura en Valverde, Iván Tio Pimentel, reiteró que no existe peligro de contagio con el consumo de la carne de pollo al asegurar que las aves que padecen la enfermedad de Newcastle nunca llegan a los mercados donde se mata el animal y se vende fresco al consumidor final. Aseguró que la enfermedad que está controlada en las granjas de varias regiones del país no representa peligro para los humanos, por lo que exhortó a la ciudadanía a continuar consumiendo la carne. Es un virus que no es transmisible al ser humano. Es un virus que solamente le da al pollo en su etapa inicial y muere. O sea, no hay peligro de contaminación hacia el ser humano. El pollo se vende matado en granja. Y el pollo que muere por esta enfermedad no llega ni siquiera a la granja. Entonces no hay ningún peligro de alarmarse, no hay ningún peligro de que tú vayas a contagiarte con un virus de un ave que no es transmisible a los humanos. No, aquí el pollo no se ha dejado de vender. Eso es para arriba que había un problemita, no sé, con la vacuna de que no le pusieron. Pero aquí para acá abajo la gente no ha dejado de comer el pollo. Entre tanto, en las polleras del municipio de Mao, conforme con el recorrido hecho por nuestro colaborador, el reportero Andrés Rodríguez, se continúa vendiendo igual que antes de que la enfermedad apareciera.